Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El Ayuntamiento de Chilpancingo pone en marcha el programa Más Orden, Menos Riesgo, a través del cual se implementan acciones conjuntas entre sociedad y gobierno para lograr una convivencia más armónica y segura, e invita a los vendedores ambulantes que utilizan la vía pública para expender sus productos a pegarse a las disposiciones del bando de policía y buen gobierno. Acudan con nosotros y con gusto los asesoraremos. Más Orden y Menos Riesgo. Juntos, sociedad y autoridades, por la capital que queremos. Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. Capama. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. El gobernador del estado, Ángel Aguirre, entrega hoy vehículos a la Secretaría de Salud Guerrero. Trabajadores despedidos de CFE y jubilados exigen de nueva cuenta la destitución del secretario general del Sindicato de los Electricistas en Acapulco, Mario Ramírez. Lo acusan de robo y acoso sexual. Denuncio que este señor llamado Mario Ramírez Manzanares acosó sexualmente a mi hija. Vía Pública y Regulación Sanitaria del Ayuntamiento deben vigilar que no se vendan productos chatarra a estudiantes en las inmediaciones de las escuelas, señala hoy la jefa de la jurisdicción en Acapulco, Elizabeth Godoy. Esto le compete al ayuntamiento, al ayuntamiento, a Vía Pública en particular. Integrantes del Comité de Movimiento Jaguar nombran como su nuevo vocero a Mario Hernández Herrera. En su nueva encomienda llama a evitar la confrontación entre los aspirantes a la candidatura del PRD. Aquí en este momento lo que interesa es la unidad. Marchan en la costera Miguel Alemán trabajadores del Crown Plaza y rechazan que estalle la huelga que les quiere imponer el sindicato de la sección 113 de la CTM. ¡Fuera la CTM! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Reaparece Bruno Plácido Valerio, líder del OPOEC, y comienzan mesas de trabajo con instancias federales. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde calurosa de martes 26 de agosto. Un saludo muy cordial para usted que nos acompaña en su automóvil, en su oficina, en su casa, en cualquier punto donde llegue esta señal a través del 89.7 FM y de 1400 AM. Simple y sencillamente gracias por su preferencia, por su confianza a Enfoque Informativo. Y desde luego a usted que nos ve y nos sigue vía televisión online en enfoqueinformativo.mx, pues simple y sencillamente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta hora que se va rapidísimo y que le vuelvo a insistir, con lo mejor de lo mejor en la información. Lo más relevante lo va usted a escuchar ya, a partir de ahorita. Vámonos directamente a la información local. Enfoque local. Hay un conflicto desde hace varios días y que hoy se está gestando ya de una forma diferente, un conflicto que puede pegarle turísticamente hablando a Acapulco. Es un conflicto que se da en uno de los hoteles íconos de este puerto, el Crown Plaza, en donde hoy han marchado trabajadores de este hotel, del Crown Plaza, están rechazando a que estalle la huelga que les quiere imponer, dicen estos trabajadores que marcharon hoy, su sindicato de la sección 113 de la CTM. Vamos con mi compañero Nacho Hernández, quien le tiene a usted la historia de este día. Nacho, muy buenas tardes. Gente,
muy buenas tardes. Hoy hubo una marcha. Don Héctor, buenas tardes. Auditorio, buenas tardes. Efectivamente, hoy hubo una marcha aquí en Acapulco. Salió del Hotel Clau Plaza a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ocurre que los trabajadores rechazan que estalle la huelga que les quiere imponer el sindicato sección 113 de la CTM, al que todavía pertenecen. Con consignas y pancartas, esta mañana, al filo de las 10, exigieron a todo pulmón la salida de su secretario general, Pablo Peláez Montero. En esta marcha, alrededor de 200 trabajadores rechazan que el líder sindical esté negociando a espaldas de la base trabajadora. Ha negociado dos veces, son 7 veces las que han reemplazado la huelga, y ellos no están de acuerdo con que esté ese movimiento. Y es que toman como parámetro el Hotel La Palapa. Recuerdan ellos que el Hotel La Palapa efectivamente desapareció del mapa turístico de Acapulco a partir de una huelga que impuso también allá la CTM, y ahora, cuando viene el resolutivo, los trabajadores se quedan sin trabajo y sin salario, y ahora están desempleados esos trabajadores de La Palapa. Por eso hoy hicieron esta marcha, salen del Pro Plaza, van a la Junta y rechazan pues que estalle la huelga que les quiere imponer la 113. Ahí encabeza ese sindicato Pablo Peláez Montero, y contra él se fueron en esta marcha el día de hoy. Esto fue lo que dijeron durante el trayecto de la marcha. La marcha es que ya no queremos a la CTM, si el sindicato sección 113, queremos el cambio, queremos ya no que nos estafen, que nos roben, ya no queremos, queremos el cambio. La CTM dice que a usted las presiona la señora Elvia Zavala. Nunca nos ha presionado ella para nada, nunca. Al contrario, ella nos... ¡Fuera la CTM! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Entrevistada durante la marcha que recorrió parte de la avenida costera Miguel Alemán, Blanca Gutiérrez Nava, representante de los empleados inconformes, manifestó que ya en 2 ocasiones han ido a la Junta Local de Conciliación y que esta autoridad no atiende sus reclamos del no rotundo a la huelga. Mi nombre es Blanca Gutiérrez. El motivo de la marcha es porque ya hemos ido 2 veces a Conciliación a pedirle que el aplazamiento, ya no siga el aplazamiento. Y arbitraje. Sigue prorrogando el aplazamiento a huelga, ya van 7 aplazamientos. Según la huelga está para el día 12. ¿Ustedes no quieren huelga? Nosotros los trabajadores no queremos huelga. Por eso le estamos demostrando con esta marcha que estamos haciendo. Reprobó que los líderes etemistas negocian a espaldas de la base trabajadora y nunca les informan de los acuerdos y de los dineros que reciben por debajo del agua a los etemistas. Pues sí, ahora sí que cuando ellos van a platicar con la empresa, nunca vienen y le dicen a los trabajadores cuáles son las soluciones que se han hecho, los arreglos o cosas, ¿no? Solamente ellos saben qué es lo que arreglan con la empresa. Los trabajadores nunca sabemos nada. ¿Son todos los trabajadores o qué pasa? No somos todos, se tuvieron que quedar unos porque hay trabajo, pero somos la mayoría. La marcha arribó a las 10:30 de la mañana. Personal de la Junta Local de Conciliación de inmediato cerró con cadenas y candados las 2 puertas para evitar que fueran tomadas las instalaciones. Desde ahí, detrás de la puerta cerrada a piedra y lodo, los atendió la presidenta de la Junta Local, Francisca Castro Moreno, y los trabajadores en la banqueta, en la calle. Pero el diálogo terminó en un ríspido debate entre la representante de la ley y Enrique Vázquez Cepeda, asesor jurídico de los trabajadores. Pero no es porque vengan aquí a instalarse. Compañeros, no vamos a hacer una comisión de 10 personas, ya más o menos sabemos quiénes, para que la licenciada pueda pasar. Los atiendo a todos ustedes, díganme en qué puedo servirles. Se quiere que se reconozca al gremio trabajador como parte de la COS, no parte de la CTM. Que se lleve a cabo la titularidad tal como se tiene que llevar a cabo, licenciada. Aquí no estamos pidiendo que nos ayude la autoridad para nada. Estamos pidiendo que se maneje esto conforme a derecho. Conforme a derecho, conforme a la derecho Ley Federal del Trabajo nos solicita. Así nos dijo usted, que para llevar a cabo una titularidad, nada, señora, seamos el 50% más uno, aquí están.
deje que se continúe el procedimiento. Pero y créame, ¿cuántos años le va a tardar eso? No, señores, es, pero es que no depende de mí. Ustedes ya tienen un procedimiento. Ahora, aquí que están los medios, aprovechamos para pedirles a los medios su apoyo. La empresa Crown Plaza se encuentra emplazada a huelga por la CTM. Lleva 6 prórrogas la huelga de la CTM. La ley nos dice, de acuerdo a un artículo, al 922, 926. Perdóneme, al 926, nos dice la Ley Federal de Trabajo que solamente se puede prorrogar una sola vez. Habla de una audiencia de venimiento, no prórroga. La licenciada ha permitido que la huelga se prorrogue 6 veces. Compañeros, ¿quién de ustedes quiere huelga? ¡Nadie! ¿Por qué la CTM? Al filo de las 11 de la mañana, los colaboradores de la hospedería retornaron a pie a su trabajo. Pero en esta historia, mientras que su abogado, ellos se fueron a pie, mientras su abogado se subió a un automóvil, un lujoso, él será el nuevo dirigente de la Confederación de Organizaciones Sindicales aquí en Crown Plaza. Esta es la historia, don Héctor. Muy buenas tardes. Gracias, Ignacio. Ignacio Hernández, con esta primera parte de este tema que, como le inicié platicando, pone en riesgo uno de los hoteles íconos de Acapulco por la división ya tan marcada que existe, unos apoyando, obviamente, la parte pues que no quiere huelga, pero otros, pues obviamente, si quieren la huelga, por lo menos por lo que entiendo, en un momento más le vamos a platicar de qué se trata, pero lo que pasó, obviamente, al interior de pues la Junta de Conciliación y Arbitraje, se la presento directamente ya en la línea con mi compañero Javier Trujillo. Javier, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Héctor, buenas tardes al auditorio. Pues así es, informarte que esta mañana trabajadores de la sección 113 de CN realizaron una marcha con la institución y trabajadores de empresas que están realizando diligencias al interior de esta junta. Era aproximadamente las 10 de la mañana y más de medio centenar de trabajadores del Hotel Crown Plaza marcharon desde su centro de trabajo hasta la sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y con cadenas y candados cerraron la puerta. De acuerdo con testimonios de trabajadores de esta junta, dice que llegaron sin decir nada y cerraron las puertas con cadenas y candados y dejaron adentro a 183 trabajadores de la junta. Además, también quedaron encerrados unos 37 litigantes y trabajadores que fueron a ver sus expedientes de asuntos que tienen con su empresa, de acuerdo con lo que señalaron trabajadores de la Junta. Más tarde bajó la presidenta de este centro de trabajo, Francisca Castro Romero, a dialogar con los setemistas inconformes, que como se sabe son liderados por Roberto Balbuena Naves y Pablo Peláez, secretario general de la sección 113. Estos trabajadores marcharon y exigieron que la Junta actúe de manera imparcial sobre el caso que se ventila por otro sindicato en este centro de trabajo. Sin embargo, aseguran que minutos después, las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fueron liberadas por los trabajadores, por los que solamente, dicen los trabajadores inconformes, durante unos minutos encerraron a estos abogados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Está, Javier, una historia que pone en riesgo, insisto, turísticamente hablando, otro tema más, digamos, otra rayita más al tigre, por ahí aunado a la violencia, ahora se cierne una probable pues huelga y dividida, por lo que entiendo, en el tema del Crown Plaza. Gracias, Javier. Héctor, buenas tardes a los auditores. Javier Trujillo, mi compañero, sobre este tema, ahora le voy a poner a usted la otra parte, los que sí quieren la huelga. Los que están, digamos, con el líder que hasta este momento sigue siendo, digamos, pues legalmente el líder sindical del Crown Plaza. Ya tengo la línea a mi compañero Randy Suástegui. Adelante, Randy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes al auditorio para comentarle que el dirigente sindical de la sección 113 de la CTM, Pablo Peláez, aseguró que los empleados de la hospedería de base y confianza son amenazados por la gerente del Hotel Crown Plaza, Elvia Zavale. Esto para que declaren en su contra. Así lo dijo en referencia a la conferencia de prensa del pasado viernes realizada en la misma hospedería, donde los trabajadores también pidieron, al igual que hoy, adherirse a la Confederación de Organizaciones Sindicales, es decir, a otro sindicato. Pero escuchemos de propia voz del dirigente sindical lo que dice al respecto.
Sí, han hecho declaraciones trabajadores sindicalizados, pero si yo te digo, te amenazo a ti y te pongo una pistola y te digo, di esto o di lo otro, pues claro que me vas a decir que sí, todo lo que yo te diga. Igualmente a los trabajadores les dicen, ¿sabes qué? Quiero que me firmes aquí, quiero que hagas esto, si no te corro. Lógico, la gente tiene familia, tiene que comer. Nosotros, ellos me llaman, me preguntan, jefe, ¿qué hago? Fírmale. Fírmale, yo mismo le digo que les firmen. Que dice que una junta, tú dile que sí. Bueno, si la señora así está contenta, está a gusto, pues yo le estoy diciendo a la gente que lo haga. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sigan comiendo, sigan esto, pero no es. Del proceso de la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo que anunció Enrique Vázquez Cepeda, integrante de esta confederación, respecto a Pablo Peláez, señaló que Elvia Zavala viola el contrato colectivo de trabajo porque ahí lo tiene, dice, dentro del hotel y como se apreció en la pasada conferencia de prensa. Bueno, para mí yo no lo reconozco, yo sigo siendo el secretario general, yo sigo siendo el representante de todos los trabajadores del Crown Plaza. Legalmente, pues ellos se autonombran, pero es ahí la señora está cayendo en una violación al contrato colectivo. ¿Por qué? Porque ella los tiene dentro, los llevó y los tiene dentro de la empresa, ¿sí? Ellos, si quieren detectar el contrato, deben estar fuera como cualquier otro sindicato. Aquí la empresa es la que se está haciendo todo, ¿sí? Yo con ese muchacho ni lo conozco, no sé ni quién sea, ni de dónde venga, no sé. ¿Conoces de algún proceso que exista en la Junta Local para pedir esa titularidad del contrato colectivo? Sí, sí lo conozco, sí. La Junta me informó de eso. ¿Qué proceso sigue en ese sentido o qué se te informó? Bueno, la Junta, yo sé que ellos metieron para detectarme el contrato colectivo, pero bueno, yo dejo que sea la Junta. Yo sigo con mi gente, yo sigo con los trabajadores, yo sigo trabajando ahí. Y en lo que respecta a la acusación de que las propinas no las regresa completas el sindicato, enfatizo que son los trabajadores quienes las manejan. Escuchemos. Habla que el sindicato se roba las propinas. Yo no sé quién se robe a quién, ¿sí? Ella le quita las propinas a los meseros, deja de pagarles las propinas, algo que es parte de su salario de todo trabajador, porque se los quita. Yo no sé a quién le robe a quién, ¿sí? Aquí nosotros no manejamos el sindicato, el dinero de las propinas. ¿Quiénes los manejan? Los propios trabajadores. Nosotros no vemos un 5, nosotros supervisamos que entreguen y hagan las cosas correctamente, pero nosotros no tocamos un 5 de propinas. Por último, el líder sindical se dijo abierto a cualquier diálogo con Elvia Zavala, con quien asegura no tener ningún tipo de problema. Así lo dijo. Yo siempre he estado abierto, yo no tengo ningún problema, el problema ahí es Elvia Zavala. Sí, yo estoy abierto, yo directamente se lo he dicho a la señora. Yo estoy, no hay problema en sí, no hay problema, el problema ella lo ha hecho, ¿sí? Yo no tengo ningún problema ni con ella ni con ninguna empresa. No sé qué es lo que quiere la señora. Bueno, sí sé ya ahorita, ¿no? Quiere el contrato colectivo, no quiere tener ex, pero bueno. Para eso no son las formas como ella las está llevando a cabo. No es el procedimiento. Yo les he estado diciendo, bueno, si una empresa está cargada y ya no puede con su nómina, no esto, pues sencillo, me pongo a platicar con ellos y como mucho lo he hecho, ¿sí? Y buscamos un equilibrio. Sí, el sindicato no está cerrado a que una empresa truene. Estamos obligados, todos los sindicatos, todo mundo, a buscar un equilibrio de una empresa. ¿Para qué? Para seguir tanto empresarios como trabajadores, sigamos funcionando. Es la contraparte, don Héctor, del sindicato en este conflicto que se está suscitando en esta hospedería del puerto de Acapulco y que desafortunadamente puede afectar la imagen de este puerto de Acapulco. Don Héctor. Gracias, Randy. Randy Suastegui, mi compañero, con esta información. Efectivamente, lamentablemente puede afectar turísticamente hablando al puerto. Simple y sencillamente nos quedamos con algo. Hay, pues este líder, pues obviamente, por lo que entiendo, ha roto ya el diálogo o está buscando el diálogo con Elvia Zavala. Hay, por lo que entiendo también, trabajadores que no están de acuerdo en lo que se está haciendo con este líder y están buscando ahora sí que desprenderse
y por lo que entiendo y veo, pues hasta es mayoría, entonces de que el conflicto, si no se sientan a platicar, va a crecer, puede crecer. Pero mire, en esto de reclamos, en esto de, pues obviamente manifestaciones, no solamente se ha dado el día de hoy en el tema de la Ecrón Plaza, también le platico, trabajadores despedidos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron el día de hoy en las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Este movimiento fue encabezado por Lamberto Flores Zaragoza, secretario de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Durante esta manifestación habló de los despidos injustificados, del maltrato a los empleados, y por ello pidieron la salida de Mario Ramírez Manzanares, ya que dicen pretende perpetuarse en el poder por otro periodo más en el sindicato de electricistas. Ha despedido inclusive de los hermanos Medina, que es Juan Medina y Javier Medina. A Javier Medina lo acusaron del robo de las 19 toneladas de cobre, cuando el ladrón es él, junto con su mafia, que todavía les dio la plaza de base por 50,000 pesos, los perdonó para que volvieran a entrar. Entonces todo eso es la corrupción que está permitiendo el presidente de la República, Peña Nieto, el gobernador del estado, que es un gobernante sordo, mudo y ciego, y el presidente municipal, que le consta que ese güey robó, estando como de director de alumbrado público, se robó el cobre, se robó las lámparas, se robó los postes y presupuestos y todos los tratos que hizo con las compañías privadas, de todo sacó beneficio. Pero Walton, como tiene miedo, porque pues ya ves que no es muy macho que digamos, entonces pues no lo denuncia. Ya le pedí una audiencia a él, al síndico Armando Tapia, a todos, a Napoleón Astudillo, a todos les llevé la información, pero pues son de Zacazonapan. Estamos pidiendo que se retire del sindicato y de la Comisión Federal de Electricidad, porque ya es tiempo de que se jubile. Él no puede participar en ninguna cartera, porque ya se tiene que ir. Entonces, en base a los reglamentos, él ya no puede durar 6 años para jubilarse. Ya tiene que irse, y si no se va, pues lo vamos a sacar, arrastrando de ahí adentro, lo vamos a sacar. Durante esta protesta, que insisto, se dio en las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, vamos, en las oficinas, estuvo el trabajador jubilado Rodolfo Noriega Mora. Él se identificó como padre de Wendy Noriega García. Denunció que su hija fue despedida por acoso sexual. Denunció que este señor llamado Mario Ramírez Manzanares acosó sexualmente a mi hija. Y hoy en la actualidad mi hija no trabaja para Comisión Federal. Mi hija se casó con un compañero de Comisión Federal y como él molesto, porque según él se creía que para él iba a ser mi hija, llega un momento en que corre también a su esposo, ahora esposo de mi hija Wendy. ¿Se llama? Se llama Noé Mora, Noé Mora Cruz. Me he dado cuenta que es una serie de atrocidades que él ha cometido para Comisión Federal. Y lo más ahora sí que grave es que esté en contubernio con el superintendente de Comisión Federal. Ante esta situación, pidieron la reinstalación de trabajadores dados de baja, que hasta el momento suman más de 20, según los propios manifestantes. También ya corrió a su esposo, y todo porque mi hija no quiso, nunca accedió a sus pretensiones con acoso sexual. ¿Qué es lo que pides? Lo que yo pido es que las autoridades se den cuenta. Reinstalación de los trabajadores, porque todos los que estamos aquí es por diferentes motivos, pero al final de cuentas son motivos que no tienen por qué estar afuera. Eso es lo que yo pido. Para mi hija yo pido justicia, mucha justicia. Que si yo pudiera hablarlo con algunas personas para que yo pueda
pueda hacer saber de lo que es capaz este hombre, lo haría. Bueno, pues ahí está esta protesta, que es una más de las muchas que se han dado en contra de este señor metido al líder sindical de la Comisión Federal de Electricidad. Y no ha sido una protesta, no ha sido dos, han sido varias. Algo tiene, algo pasa, que se mantiene en el poder. Pues quizás pensando, ¿no?, que los tiempos son los de antes, ¿no?, cuando los líderes se eternizaban. Hoy me parece que se están equivocando. Ahí está este llamado, pues, de estos trabajadores y jubilados que están exigiendo su salida de este señor, insisto, metido al líder sindical de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ir a una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. A través del programa Más Orden, Menos Riesgo, el Ayuntamiento de Chilpancingo promueve una convivencia más armónica y un entorno seguro para la población, por lo que invita a todos los propietarios de espectaculares y anuncios en la vía pública a acatar las disposiciones contenidas en el bando de policía y buen gobierno y a colaborar con las autoridades municipales en materia de seguridad, gobernación y desarrollo urbano y ecología. Acérquese, nosotros lo asesoramos. Más Orden y Menos Riesgo, juntos, sociedad y autoridades, por la capital que queremos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Le platico, integrantes del Comité de Acción Política de Movimiento Jaguar presentaron este mediodía al abogado Mario Hernández Herrera como vocero oficial de esta asociación promotora de la candidatura de Armando Ríos Peter. El nuevo vocero, durante su presentación, habló del proceso interno del PRD del próximo 7 de septiembre y dijo que su corriente política es un movimiento incluyente, social y político que busca sobre todo la unidad. Vayamos a tener una comunicación más estrecha. Ahorita todo lo que se ha venido en este proceso que se ha venido desarrollando para la elección del 7 de septiembre, pues se han venido suscitando diversos comentarios que, bueno, hacen pertinente que alguien esté específicamente para eso, y pues su servidor va a estar al frente de esa vocería. Entonces me da gusto nuevamente contar con ustedes y les agradezco la presencia. El Movimiento Jaguar es un movimiento que se ha caracterizado por ser un movimiento incluyente, un movimiento que ha estado integrado social y político, que lo que busca en este momento, y sobre todo el mensaje que queremos dar en este proceso, es que haya unidad, que se le abone la unidad del partido, que esta elección se desarrolle con transparencia, con respeto, con civilidad. Y también nos da gusto y queremos manifestarlo que el INE se está haciendo cargo de esta elección. Este vocero, bueno, el nuevo vocero más bien dicho, dijo que es miembro fundador del Grupo Jaguar y al estrenarse como tal se refirió a las declaraciones hechas apenas este fin de semana por Marcelo Ebrard, quien pues le manifestó o se manifestó más bien en contra de la candidatura de Ríos Peter. Ante esto dijo que esos comentarios no abonan a la unidad de los aspirantes del PRD. Respetables las declaraciones que va a hacer cada integrante de cada corriente política. Yo creo que lo que él quiere es darle posicionamiento a su corriente. Y pues yo aquí en este momento lo que interesa es la unidad. Él habla de unidad y que viene a abonarle a la unidad, pero yo creo que esos comentarios no le abonan a la unidad. ¿Será porque está arriba y lo están pegando él? ¿Será la piñata? Pues, como Movimiento Jaguar, les digo, nosotros vamos a abonarle a eso, a la unidad. Y no vamos a hacer comentarios ni denostar a uno o a otro.
Bueno, pues ahí tiene usted este tema. Vamos ahora con mi compañero Randy Swastige, quien le tiene a usted, pues como siempre, información relevante. Adelante, Randy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Héctor. Pues para comentarle que este día la jefa de la jurisdicción sanitaria 07 en Acapulco dio a conocer que se realizan trabajos de certificación en escuelas públicas del puerto. Esto como parte de las medidas que se toman para evitar la venta de comida chatarra en las instituciones educativas. Escuchemos. Lo que estamos haciendo ahorita es primero visitarlos, dar pláticas, hablar con las cooperativas, con los directores, etcétera. De ahí, cuando ya vemos la renuencia, no ha sido ahorita todavía el caso, pero el procedimiento es avisar, hacer una notificación a Regulación Sanitaria para que ella elabore, Regulación Sanitaria elabore toda la documentación y haga una visita y pueda sancionar. Y en un momento determinado, después de las sanciones, quitar es clausurar la cooperativa. Entonces tiene facultades para eso. Pero primero creemos que lo hemos logrado en algunas escuelas, las que ya han izado bandera blanca, que ya están certificadas. Sin embargo, pues bueno, la venta fuera de la escuela también es un grave problema. Nosotros damos la capacitación a los papás, a los manejadores de alimentos de la cooperativa y a los maestros. Dijo que las instituciones educativas que no cumplan estos lineamientos pueden ser sancionadas cuando incurran en la venta de alimentos no autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Así lo dijo. Pues primero es el exhorto a cumplir el documento, después ya es una sanción económica y pues en determinado momento una clausura, que no ha sido todavía el caso, han estado aceptando de acuerdo a las visitas que hemos hecho. Las escuelas ahorita tenemos programadas 19 para certificar este año, van a ser porque no atiendan las recomendaciones que se hagan, ¿sí? Todavía te digo, no ha sido necesario, pero nosotros esperamos que en el mes de, a finales de septiembre, si no se han atendido las recomendaciones, sí ya tendremos que hacer el procedimiento legal. La funcionaria del sector salud al nivel estatal recordó que son dependencias del Ayuntamiento de Acapulco como vía pública y regulación sanitaria de salud municipal quienes deben verificar que en las inmediaciones de las escuelas no se venda comida chatarra a los estudiantes. Esto le compete al ayuntamiento, al ayuntamiento, a vía pública en particular, y regulación sanitaria de la Dirección Municipal de Salud. Para que ellos les den, Dirección Municipal de Salud, regulación sanitaria local, tiene que darles cursos de capacitación a estos expendedores de alimentos fuera de las escuelas y de todos lados. Y vía pública, pues bueno, regular o quitar, ¿no?, en su momento esta venta de esos alimentos. ¿Y eso ustedes le tienen que hacer el conocimiento, la petición, o ellos saben que tienen que hacer ese trabajo? Saben que tienen que hacer ese trabajo, pero en un momento dado nosotros tenemos que hacer el reforzamiento solicitándole que atiendan la petición. ¿Y hasta ahorita han visto la presencia de ellos? Hasta ahorita no, porque todavía tenemos estos meses para la certificación de escuelas. Nada más certificamos una escuela, que fue la de aquí en el Kinder Quetzalcóatl, en Renacimiento. Y no fue necesario porque no hay una venta fuera de la escuela, porque es una escuela de tiempo completo. Esas son las acciones de salud del estado y del municipio que deben llevar a cabo para quitar esas comidas chatarras de las escuelas y de las inmediaciones. Por otra parte, comentarle brevemente que estamos a la espera de una conferencia de prensa de empresarios del puerto Acapulco que encabeza Javier Saldívar de la Canaco y también Alejandro Martínez Sidney. Están anunciando una marcha para el próximo domingo alrededor de las 5 de la tarde. Esta marcha es después de del asesinato del que fuera presidente del Club de Rotarios en Acapulco y que pues está dando una imagen negativa del puerto de Acapulco. Esta marcha dicen que será para pedir el esclarecimiento de este asesinato ante pues la nula respuesta de las autoridades para dar respuesta a las investigaciones al respecto. Don Héctor, la información al momento. Gracias, Randy. Randy Swastik y mi compañero, le platico, mire, los viene, son pues personajes que usted ve en diferentes puntos de Acapulco y que son los que le ayudan a usted o le dicen viene para su automóvil y al final pues ellos reciben una propina. El problema está en que se han convertido en un problema mayor. Esto lo señala la propia directora de Parquímetros, Azucena Escalera,
dice, somos un escuadrón de vigilantes que nos ganamos la vida honradamente. Así le responde hoy el representante de los franeleros, aunque reconoce que sí hay piratas en el oficio y son unos sinvergüenzas. O sea, ya este nos viene, viene, también hay piratas. Eso se acabó, pues sencillamente nosotros viendo cuál es el problema, entonces hoy ya se pidieron con ese seguro que se le va a aplicar al parquímetro en cuanto ya lleguen aquí al municipio. ¿Para qué? Para que sea un candado que tenga, para que ellos ya no pues hagan lo que hacen. ¿No? ¿Qué tan grave es el problema de los viene, viene? Solamente es un problema, pero problema mayor de que son los que malinforman a los ciudadanos. Cuando la persona se va a bajar de su automóvil, lo primero que le dicen es, no sirve el parquímetro. Entonces, mucha gente les da la confianza, les dan a ellos de 5 hasta 10 pesos en ocasiones, pero ellos no depositan ni un peso al parquímetro. Y cuando pasa el inspector y le quita la placa al ciudadano, pues ellos dicen, es que ya les di a ellos. Bueno, Germán Arriaga Toribio, el representante de este escuadrón de vigilantes, dijo que la chamba ha bajado y asegura que no le roban nadie un 5. La chamba ha bajado, pero la cosa es que hay que llevar calma, paciencia con la gente. Porque mucha gente ya no te coopera como antes. Te da 2 pesos, 3 pesos, pesos. Son buenos, son buenos. Pero han dicho que los viene, viene algunos de ustedes. Ya se han aprovechado y se adueñaron de las calles. ¿Qué hay de cierto de esto? Ajá, me gusta que me preguntes así. Mucha gente dice que somos dueños de la calle. Mi jefe, la calle... Nadie es dueño. Ese calle son del pueblo de Acapulco. Ellos son los que controlan, ellos son los que hablan, ellos son los que dicen. Pero ustedes cobran. Nosotros nada más estamos aquí para, dice, nosotros estamos aquí nada más. Tú pones el parquímetro. Hay gente que se va, llega a las 9, las 10, las 11, las 12, a la 1. Más temprano para ellos, son 5 horas. Imagínate, 3 pesos la hora, 12 pesos. Malotas son 15 varos. Sí. 15 varos. Hay uno que no quiere dar, te da 5, te da 7, te da 10 pesos. Y los 15 pesos que pusiste allí, mi hijo se va. Entonces uno tiene que reclamarle porque estas 15 que tú pusiste son del ayuntamiento, no sé de uno. ¿Sales poniendo? Salimos poniendo. Entonces eso dice ellos que estamos cobrando. La directora Azucena Escalera anuncia sanciones contra los viene viene porque dice están organizados pero no están reconocidos. Ya he tenido pláticas con ellos informándoles bueno, que lo que están haciendo no está bien y que sí va a haber sanciones para personas que encontremos, ya sea moviéndole al parquímetro o tratando de darle tiempo al usuario. Finalmente, don Germán, representante de los Viene Viene, reconoce que algunos franeleros, pues lamentablemente sí son ilegales. La directora de parquímetros dice que ustedes Ajá. Se han adueñado de las calles. La directora de parquímetros, claro que sí, cómo no va a decir ella, sí, dice... Los vigilantes son dueños de la calle. Claro que sí, ella se enoja porque el celo que ella piensa que nosotros llevamos dinero. Cuando estaba Nicolás, que era director en aquella vez, cuando estaba Seferino Torre, ¿cómo se llama este? No, el señor ese no se metió con nosotros, fue el Salgado. Fue el Salgado es el que se metió con nosotros. Vamos a llevar un chisme allá que nosotros sacamos dinero para parquímetro. Que nosotros abrimos para que sacamos. Oiga, señor, qué chisme tan grande me daron. ¿Cómo usted cree que vamos a abrir parquímetro, sacarle dinero? Si el parquímetro tan duro es un fierro. Lo que pasa es que ellos hablan eso fácilmente porque quiere ser rico de noche a la mañana. Ahora, pero sí hay algunos de ustedes, compañeros de ustedes, viene, viene, que sí creen dueños de la calle, ¿no? Ajá, hay uno que dice que sí, hay uno sin vergüenza que se para las cosas en la calle, bote, para que parta el lugar para la gente. Pero hay uno, no todos somos iguales. Es como usted, el pescado que está en el mar, no todos pescados se comen. Hay uno que es otro que no. Así son los entre nosotros. Así somos entre nosotros, dice don Germán, pues líder de los franeleros. Vamos a ir a la capital del estado con Paulo César Cerros, quien le tiene a usted pues las, digamos, primeras declaraciones en este momento de un evento en donde yo entiendo el gobernador del estado está entregando vehículos al sector salud estatal. Adelante, Paulo César, muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. En este momento está haciendo uso de la palabra el gobernador del estado, Ángel Aguirre. Vámonos directo, Héctor, y enseguida damos más detalles de ese evento. Porque no hay nada más doloroso que ver camas que nadie las visita, que nadie va de sus familiares en una sala de terapia intensiva y que al siguiente día una de esas camas desaparece.
una de esas camas aparece vacía. Por eso yo les pido que les den ese trato humano a la gente. Yo, por mi parte, me seguiré esforzando como gobernador para que, así como estas ambulancias que hoy entregamos, traigamos más equipo. Y desde luego, si hacemos un pequeño recuento, nuevos hospitales para Coyuca de Catalán, nuevo hospital para Chilapa, nuevo hospital para Cruz Grande, nuevo hospital para Arcelia, nuevo hospital para Acapulco, nuevo hospital para Tecpan de Galeana, nuevo hospital para Petatlán, nuevo hospital para la tierra del señor secretario Cocula, nuevo hospital para... Torre de especialidades para Metepec. Bueno, pues Héctor, estas son las palabras del gobernador Ángel Aguirre en este evento en el que se está haciendo entrega, además de pues estos vehículos, a la Secretaría de Salud para las diversas, bueno, áreas que la conforman. Se está haciendo también entrega de equipo médico para 15 hospitales generales. Ya lo escuchaste tú, así como el auditorio. Bueno, también, bueno, se estarán construyendo nuevos hospitales en diversas partes de esta región. Y bueno, también hizo un anuncio, Héctor, hace algunos instantes. Hace apenas algunas semanas se entregaron 1.800 bases a trabajadoras del sector salud, sobre todo enfermeras y médicos. Y bueno, el gobernador hizo el anuncio de que en el mes de abril, bueno, se estará en la posibilidad de volver a entregar otro número importante de bases a trabajadores. Él habló de aproximadamente entre unas 1.800 y 2.000 bases nuevas en el mes de abril. Así que, pues esto es parte de la actividad en conjunto entre el equipo médico y los vehículos que se están entregando hoy. Héctor, pues son poco más de 100 millones de pesos la inversión que se realizó por parte del gobierno del estado, y esa es una inversión que señala se hizo de manera directa ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así que, pues así está este evento aquí en la explanada del Palacio de Gobierno, Héctor, y bueno, en este momento está haciendo un reconocimiento a cada uno de los funcionarios que conforman esta Secretaría de Salud, encabezado obviamente por el doctor Lázaro Mazón Alonso. Y bueno, pues esto es lo que acontece aquí. Regreso a los micrófonos, Héctor, y más tarde tendremos más detalle de lo que sucede en el estado de Guerrero. Gracias de momento, Pablo César. Buenas tardes, Pablo César Cerros, mi compañero de Pablo César. Regresamos a un tema que en ese momento le va a comentar mi compañero Javier Trujillo. Han detenido a un miembro de la Policía Ciudadana. Javier Trujillo, de nueva cuenta contigo. Buenas tardes, platícanos, ¿qué pasó? Héctor, buenas tardes al auditorio. Así es, mira, para informar que efectivos del Ejército Mexicano detuvieron a un mando de la Policía Ciudadana en la comunidad del Pericón, en el municipio de Tecuanapa, en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, la noche de lunes, por el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el coordinador de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, Miguel Ángel Jiménez Blanco, al filo de las 22 horas, militares detuvieron a Conrado Mora Hernández, comandante de la comunidad del Pericón. Al integrante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, los militares le encontraron una pistola de grueso calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el testimonio de Miguel Ángel Jiménez, Conrado Mora, integrante de la UPOEC, traía una pistola 9 milímetros, por lo cual fue detenido después de que regresaba de haber alimentado a sus animales y cuando los soldados lo detuvieron. Hasta el momento, dice Jiménez Blanco, se desconoce el paradero del comandante de la Policía Ciudadana de esta comunidad del Pericón en el municipio de Tecuanapa. Los informes que le dieron a conocer señalan que fue trasladado al puerto de Acapulco por el delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce con exactitud su paradero. Pues ahí está esta información de momento. Gracias, Javier. Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Javier Trujillo, mi compañero. Vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más aquí en Enfoque Informativo, La Razón de la Noticia. Estás escuchando a Héctor Nájera.
Los problemas de escasez de agua en los hogares de Acapulco se agudizaron con la destrucción de la cortina de la presa La Venta, ocurrida en la pasada tormenta tropical Manuel, pues ya no hay nada que detenga los lodos y esto afecta a los equipos de bombeo de Capama. Pero no estamos cruzados de brazos, estamos colocando cribas provisionales y pidiendo el apoyo para poner pararrayos en los sistemas para que no afecten las tormentas eléctricas. Mientras tanto, estamos aplicando un programa de tandeo. Ante la turbiedad, tome sus previsiones. El Ayuntamiento de Chilpancingo, a través del programa Más Orden, Menos Riesgo, invita a los propietarios de establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas en envase cerrado, centros nocturnos, restaurantes, bares, discotecas y demás giros donde se consuma alcohol, a apegarse a los ordenamientos señalados en el bando de policía y buen gobierno en materia de seguridad, ecología y medio ambiente, salud y gobernación municipal. Actualice sus licencias de funcionamiento, dictámenes de protección civil y colabore respetando los niveles de volumen y horarios de funcionamiento. Trabajando unidos, sociedad y autoridades, lograremos una convivencia más armónica y con menos riesgos. Juntos por la capital que queremos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, como usted recordará, en días pasados circuló la información de que Bruno Plácido Valerio podría ser detenido, que había orden de atención, de aprehensión en su contra. Se materialmente contradijeron ahí entre el secretario general de gobierno, el señor Martínez Garnelo, y el propio vocero del gobernador del estado. La verdad es que Bruno Plácido ha aparecido ya, y ya tengo en la línea a mi compañero Alejandro Ortiz, quien nos va a platicar cómo está esto. Adelante, Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Pues comentarte primeramente que reapareció Bruno Plácido Valerio, quien asegura se encontraba fuera del estado por problemas de salud y no huía de las persecuciones como muchos medios lo señalaron. En este contexto, pues indicó que primeramente el vocero del estado, José Villanueva Manzanares, no tiene idea de lo que sucede con respecto a los temas que circulan hacia el líder de la UPOEC. Señaló y criticó al funcionario estatal de ser no vocero del estado, sino vocero de los delincuentes, porque así lo ha hecho entender el mismo funcionario. Escuchemos lo que comentó Bruno Plácido Valerio al respecto sobre el tema del vocero del estado, José Villanueva Manzanares. Sobre quiénes me acusan y sobre qué delito. No creo que estamos esperando el proceso, ya el día de ayer hicimos la solicitud y vamos a esperar este proceso que sigue. Tengo entendido que había un acuerdo por parte del vocero, quien decía que se estaba negociando, que se te retirarían las órdenes si aceptaba dentro de lo que es la policía ciudadana. Lo que pasa es que nosotros ya dialogamos con el gobernador en el mes de marzo. Y hay un acuerdo que nosotros se nos iba a reconocer por vía de los municipios. Ya tenemos el acta de cada cabildo, ya se le entregó a la Secretaría General de Gobierno. Y nosotros no vamos a contradecir lo que ya acordamos con el gobernador y con el secretario. Si el vocero desconoce los acuerdos, que se coordine con su jefe, ¿no? Porque no me voy a entender con gatos ni con leones, yo ya me entendí con el gobernador. No va a ir. Pero si existe un acuerdo político. Nosotros, el acuerdo es de que vamos a ser reconocidos por parte de las actas de cabildo en cada municipio donde tenemos presencia. Nosotros ya cumplimos con las actas. Aunque no se llame policía ciudadana. No. En el margen de esto. A ver, es que nos están reconociendo como policía ciudadana. Y eso ya es un acuerdo que hicimos con el gobernador en el mes. En los municipios. Y es un acuerdo. Lo que pasa es que no sé si el vocero está trabajando en coordinación con el gobierno del estado o es un vocero de los delincuentes, porque no entiendo que hay una insistencia. Comentarte, Héctor, que José Villanueva Manzanares había declarado anteriormente que había una negociación de por medio para que el líder de la UPOE desistiera y se encuadrara dentro de la policía rural a la policía ciudadana. Sin embargo, pues ya escuchaste que desmintió que exista tal acuerdo, simplemente no conoce el señor Villanueva los acuerdos que se han dado. También, entre tantos dimes y diretes por parte del secretario general de gobierno, el vocero e incluso el mismo abogado de la UPOEC, quienes señalaron que tiene órdenes de aprehensión y que no tiene órdenes, pues finalmente Plácido Valerio confirmó que sí tiene órdenes de aprehensión. Sin embargo, no son solo contra él, son órdenes de aprehensión y averiguaciones previas hacia él y hacia varios líderes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Escuchemos lo que comentó al respecto. Hay órdenes de aprehensiones. Por eso nosotros vamos a presentarnos ante la Procuraduría para requerir o solicitar quién nos está requiriendo y sobre qué delito se nos acusa, ¿no? ¿Pero hay algún acuerdo?
si ha habido un encuentro con el gobernador o con... No, la última reunión que tuvimos fue en el mes de marzo con el obispo Garfia, el gobernador, y Garfia y su servidor, donde acordamos ser reconocido por el cabildo para ya no participar en la policía rural, sino hoy que en cada municipio seamos reconocidos desde un acta de cabildo. Bueno, finalmente comentarte, Héctor, que será la siguiente semana cuando Bruno Plácido Valerio acuda a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado para saber quién y qué, por qué motivo lo requieren a él y hacia los líderes de la UPOEC, aunque adelantó que ya cuenta con un amparo en caso de que realmente se giren órdenes de aprehensión en contra de él. Esta es la información, Héctor, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Alejandro Ortiz, mi compañero. Bueno, le informo que con otra protesta en la Diana Cazadora, los estudiantes no admitidos en la Universidad Autónoma de Guerrero rechazan de nueva cuenta la propuesta, pues como una segunda opción, el que les ofrece la propia Universidad Autónoma de Guerrero, porque consideran que ellos tienen vocación de estudiar la carrera de medicina y no que les obliguen a una carrera que es ajena a la medicina. Nos vamos a enfocar a lo que queremos. Porque si nosotros escogimos medicina, enfermería o odontología, pues es por las carreras, porque nuestra vocación es la vocación que nosotros llevamos. Nosotros a la vocación que nosotros nos enfrentamos, lo que queremos ser nosotros. ¿Por qué tanta necedad? No es necedad, sino queremos que nos solucionen, porque es lo que nosotros queremos, queremos que sea nuestro futuro. No es una necedad, sino que simplemente estamos en nuestro derecho de exigir la educación que deseamos. Estos jóvenes califican a esta propuesta, dice, como está pues un poco mal, la propuesta, vamos, así la ven, que está un poco mal, y llaman a las autoridades universitarias a que sean más sensibles en su problema. La califico un poco mal porque que se apeguen a lo que nosotros estamos pidiendo, que sean un poco sensibles a lo que nosotros estamos pidiendo. No es mucho, sino que si hay espacios disponibles y ahí nos pueden acomodar ahí en esos espacios, sino que se pongan en ese plan de que nosotros nos den esos espacios para poder estudiar solamente. ¿No ha habido audiencia ahorita? Hasta el momento ni una. En otra información, turisteros anuncian marcha en contra de la Fonatur, demandan presentar una propuesta alternativa, dicen ellos, para recuperar la imagen natural de Caleta y Caletilla. Vamos a escuchar a la presidenta del grupo FAT, a Dulce María Gómez Velasco. También estamos muy desilusionados por el tipo de proyectos que quieren hacer, sobre todo en el área de Caletilla. Nosotros vamos a hacer una propuesta ciudadana y vamos a realizar una marcha que todos los acapulqueños quedan invitados el día 3 de septiembre a las 5:30 de la tarde. Vamos a salir de la plazoleta de la Caleta hacia el Zócalo para pedirle al señor gobernador intervenga ante nosotros, ante la Secretaría de Turismo, para que revalore el proyecto que ellos quieren poner, que no va de acuerdo para nada en Caleta y Caletilla. Bueno, pues ahí tiene usted a Dulce María Gómez Velasco, que de repente, pues es extraño, ¿no? De repente la vemos poniendo mantas de agradecimiento. Gracias, señor gobernador, por la transformación que se está haciendo de Caleta y Caletilla. Y ahora está en contra. Dice que no está de acuerdo. En fin, ¿quién lo entiende? Insisten en que se requiere de un proyecto de alto impacto y no como el que realiza Fonatur. Que si nosotros permitimos hacer el proyecto, ¿cuándo van a quitar esos como marcos que quieren poner desde la entrada de al puente? ¿Cuándo lo van a quitar? ¿No? Entonces sí hacemos un llamado al señor gobernador a que intervenga nosotros, independientemente que haremos la marcha. Bueno, finalmente Dulce María Gómez Velasco reconoce que tiene pues empresas dentro del grupo FRAC y que se han incluso presentado propuestas alternativas a lo que Fonatur pretende hacer. ¿La han criticado a ustedes de que tiene una empresa constructora? Parte de... Ajá, mira, yo no tengo una empresa constructora, tengo cuatro. El hecho de que los empresarios tengan la empresa
cara por los acapulqueños, porque vemos con tristeza que las obras y proyectos los traen las gentes del DF, ¿sí? Y aquí por eso hay tanta inseguridad, porque no hay trabajo. Bueno, ahí se la dejo de tarea. Lo que sí es muy claro es que, pues obviamente se habla de una remodelación de Acapulco tradicional a gran escala. A esta señora, cuando le parece, pues hasta agradece con mantas. Gracias, señor gobernador. Cuando yo le repito, Dulce María, es obligación de cualquier gobernante trabajar por el bien y no necesariamente es nuestra obligación estar dando las gracias. Y ahora que no le parece lo de Fonatur y quieren meter a las empresas constructoras, que es válido el reclamo, ¿por qué no dar la chamba a los locales? En eso sí estoy de acuerdo, pero primero hay que ver, o sea, estudiar, no simplemente criticar por criticar. Pero bueno, ahí le dejo esta película. Finalmente vamos con mi compañero Juan José Romero, lo tengo en la línea con declaraciones de la secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero. Juan José, adelante, muy buenas tardes. Héctor, auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Este comienzo que la secretaria de Educación de la Ciudad, Romero Suárez, nos informó que de las 360 escuelas que resultaron afectadas por la tormenta Manuel hace un año, pues la mayoría de ellas pues ya se encuentran en fase de reconstrucción y solo 68 de ellas con los predios para ser reubicadas ya en esta pues fase de reconstrucción que se está haciendo aún en el estado de Guerrero. Eso es parte de lo que comentó la funcionaria estatal. Solamente tenemos problemas con 68 predios. Los predios son reubicaciones. De ellas 30 son reconstrucciones y el resto son reubicaciones. Y en el tema de reubicaciones tenemos 68 predios que todavía no hemos, no se ha dictaminado favorable, porque la norma oficial de la construcción y el INIFED señalan que los terrenos tienen que tener, reunir las condiciones necesarias para evitar que se inunden. La funcionaria estatal dijo que pues ha habido reuniones con los alcaldes pues para propuestas y respuestas en este sentido para poder solucionar esta situación que se ha presentado. Ejemplificó en el caso de San Jerónimo, el municipio de San Jerónimo dijo que pues, la mayoría de los predios se localizan a nivel del mar y del río, lo que hace difícil la reconstrucción y la reubicación de las escuelas que resultaron afectadas. Y en el caso de la montaña, pues estas instituciones educativas, la mayoría se encuentran asentadas en laderas inestables. En cuanto a la apertura del ciclo escolar, Romero Suárez dijo que tienen problemas solamente en tres escuelas de la capital por el tema de la reconstrucción y la reubicación, y el resto dijo trabaja con normalidad, aunque en algunos casos lo hacen en carpas o en los mismos planteles que se inundaron hace un año precisamente a consecuencia de la tormenta Manuel, y en espera de ser reubicadas. Héctor, es el reporte por el momento, yo regreso más tarde con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José Romero. Con esto, con esta información, señoras y señores, simplemente le digo a ustedes, amigos de Acapulco, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto de las 2. Si usted me lo permite, vamos a la capital del estado con más información de Enfoque Informativo. Por lo pronto, como nuestra costumbre, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Grupo Nera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.